Buenas noches, ¿me están escuchando? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, buenas noches. Bueno, somos 9, así que podemos empezar. Vamos a compartir la pantalla. A ver, fíjate si el chico que está administrando me puede permitir compartir la pantalla. Ahí va. Bueno, creo que estamos. Bueno, agradecido al muchachito que me permitió compartir. Ahora vamos a ver si arrancamos con la clase. Bueno, esperen un segundito. Hubo algún problemita de coordinación y nos demoraron el ingreso al Zoom. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy voy a tratar de hablarles sobre, a ver, tengo tres mensajes en el chat, ¿no? Buenas noches, se escucha, y buenas noches, profesor. Bueno, todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la bolilla 9, pero vamos a dar una introducción a la bolilla 9 y vamos a tratar de ver cómo, ayer alguna cosa dijimos cuando hablamos del concepto del desarrollo humano, pero acá lo que me interesa es que ustedes vean cómo se produce el tránsito histórico y de generaciones de los derechos fundamentales. ¿Cómo pasamos de la primera a la tercera generación de derechos fundamentales, sabiendo que nosotros en realidad nos vamos a referir a la segunda generación de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, con algunas características, porque ustedes van a ver que algunos derechos que solían ser de primera generación, como por ejemplo el derecho a la salud o el derecho al trabajo, tienen otro matiz y se transforman en nuevos derechos con nuevas opciones. Por ejemplo, el derecho al trabajo, en épocas del sistema alberdiano y de la Constitución de 1853, implicaba la posibilidad de que uno ande caminando por el centro, vea un lugar que dice se necesita un empleado, vaya a pedir el empleo y que el señor de la casa donde fui a pedir empleo me diga que sí o que no. O sea, el derecho al trabajo implicaba en épocas fundacionales la posibilidad de entrar en el mercado de trabajo, pero no generaba la posibilidad de conseguirlo o de acceder al trabajo. En vez, a partir de la Constitución de 49, 57 y después la reforma del trabajo, el derecho al trabajo pasa a ser un derecho de segunda generación porque el Estado se encuentra obligado a crear las condiciones para que los ciudadanos tengan trabajo, que por supuesto hoy no se logra ese hecho y estamos en un grave déficit. Por eso hoy cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un contexto deficitario. Lo mismo es en el derecho a la salud. En la primera generación de derechos, el derecho a la salud era un derecho a que a mí no me maten, un derecho a que me pueda curar de las enfermedades más graves, etc. Pero hoy el derecho a la salud implica el derecho a vivir sano, a una calidad de vida. O sea, que el Estado haga acciones preventivas para que yo no me enferme, más que para que me cure cuando me enferme. Entonces, el derecho a salud hoy se vincula a la calidad de vida. Es un derecho que ahora exige otra acción por parte del Estado. Por ejemplo, con todos los desastres que ocurrieron en pandemia, el gobierno nacional hizo algunas buenas obras cuando creó una cantidad de hospitales móviles para atender a la gente que padecía del COVID-19 e intentó vacunarnos a todos para prevenir el virus. No lo consiguió, compramos vacunas rusas, no hubo la cantidad de hospitales necesarias, pero esa es la diferencia, el derecho a la salud considerado de una manera o de otra. Lo que vamos a ver hoy es cómo se produce ese tránsito y cuáles son
los elementos que marcan esa distinción. Bien. Bueno. Ahí va. ¿Qué son, en qué contexto se insertan y cuáles son los derechos fundamentales? Claro, como dijimos en la primera parte, los derechos fundamentales son parte de una especie de catálogo, como el que tiene un catálogo de canciones, o un catálogo de ropa, o un catálogo de algo. Esto es un catálogo de prerrogativas que no pueden ser suspendidos ni siquiera cuando tenemos enfrente un estado de excepción. Por esto acá se impone delimitar el bien jurídico que vamos a proteger, establecer cuál es la vinculación de esos bienes a proteger con la Constitución o con el sistema constitucional en que vivimos, y después decir por qué son invulnerables estos derechos. Uno dice en las historietas por qué Superman y otros héroes son invulnerables, y bueno, porque son los paladines de la justicia. Entonces, ¿por qué hay derechos que no se pueden horadar? Y porque son derechos que hacen tanto a la esencia de las personas que el Estado le tiene que dar toda la máxima protección de que es capaz de dar. Bien. Señalar que hay derechos fundamentales quiere decir que en ciertas situaciones que son ventajosas, que son instituidas por el orden jurídico como valiosas, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo. Bueno, el sistema constitucional parece que les da un sistema con un nivel reforzado de tutela. Bien, el Estado tiene más inquietud en que se tutele, por ejemplo, el derecho a la vida en forma reforzada, que por ahí el derecho a transitar en momentos de estado de sitio. Bien. Acá juega un rol preponderante cómo se ubican y cómo prevalecen o no los derechos fundamentales. Yo les conté en la primera parte que había una diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Derechos humanos es una definición apocopada que se refiere a los derechos esenciales de la persona humana, sea cual sea nuestra proyección filosófica. Y para algunos autores, por ejemplo, todo el ámbito de los derechos humanos en España, se dice de esos derechos humanos, son derechos fundamentales los derechos humanos que están en la Constitución española. Entonces, para los españoles son derechos fundamentales los derechos humanos, que es el género, que están ubicados en su Constitución. Nosotros serán derechos humanos, pero no derechos fundamentales. Ustedes podrán usar indistintamente otro y otro. Vimos la definición en su momento, no la vamos a repetir, pero sabemos que esta definición requiere el Estado de Derecho, requiere facultades individuales o sociales que se enmarcan en este Estado de Derecho, que regulan, en mi interpretación, y no reconocen un estándar mínimo, bien, y por supuesto necesita de instrumentos de tutela. O sea, no habría derechos humanos si no pudiéramos trabajar con elementos como el que vamos a estudiar en esta parte, que es la acción de amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción declarativa de constitucionalidad. Entonces decimos que estos derechos fundamentales que están en la Constitución, debidamente integrados por eso al orden jurídico institucional, o aún mejor, dándole marco desde la punta del vértice a todo lo que viene por debajo, hacen lo que se llama la coherencia del orden jurídico. Claro, esto está muy bien porque decimos el contexto de los derechos fundamentales, nos dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el sistema. Pero resulta que los derechos fundamentales se fueron acomodando conforme tres generaciones históricas de nacimiento. Hay una dimensión que se llama generacional de los derechos fundamentales. Esto nos sirve a nosotros más que todo para estudiarlo. No es que haya derechos más importantes y menos importantes según el momento histórico en que aparecieron. Pero como se dio una primera generación que apareció junta, una segunda generación que se acopló y una tercera generación que los complementó, sistémicamente, históricamente, a nosotros nos viene bien estudiarlo por orden de aparición, lo que técnicamente no nos dice nada,
respecto de si pretendemos que alguno deba prevalecer frente al otro. Pero acá yo pongo que la aparición de cada grupo de derechos se dan en contextos y situaciones sociopolíticas determinadas, impulsadas por lo que yo le llamé en la clase de ayer, que es la idea de los equilibrios de la libertad. Y vuelvo a señalar ese trabajo tan importante de Germán Vidal Campos, que se llama así, Los Equilibrios de la Libertad, donde él dice que la igualdad en sus diversas facetas permite que la libertad descontrolada pueda ser equilibrada. Bien, entonces, para hablar un poco de lo que tenemos que hablar ahora, decimos que los derechos de primera generación tienen un carácter instrumental e individualista, porque son derechos que acompañaban al liberalismo clásico. O sea, con los derechos de primera generación, los ciudadanos podían votar. Los ciudadanos podían ejercer su derecho propiedad. Los ciudadanos sabían que si iban llevados a juicio tenían una serie de garantías básicas que tienen en cuenta, por ejemplo, el debido proceso. O sea, se dice derechos de forma, por una forma tan importante que adquirió relevancia constitucional. Si no, vean cómo está expresado el artículo 18, que habla del debido proceso. El artículo 17 de la Constitución, que a diferencia de cualquier otro derecho, dice la libertad es inviolable. Vean la importancia que se le dio, perdón, la propiedad es inviolable, la importancia que se le dio a estos derechos instrumentales. Estaban en defensa de la persona, pero de la persona como individuo, basados en lo determinante de un Estado que se limitaba a la seguridad, salubridad y moralidad pública, al poder de policía básico. Bien, y por supuesto, esto estaba autolimitado para no avanzar sobre la privacidad de los individuos. Por eso, la fortaleza que implicaba la vigencia del artículo 19, que expresaba el principio de reserva constitucional, las acciones privadas y legalidad. Solo nos pueden imponer una conducta si está legislada previamente. ¿El Estado qué tuvo acá? Una actitud de vigilancia. O sea, si yo tengo una propiedad y alguno me la intrusa, me van a dar la acción para que yo pueda, a partir de eso, desalojar. Si yo tengo un contrato y se me incumplió, bueno, que se me indemnice. Si me chocaron el auto, que me lo reparen. En fin, actitud de vigilancia. Si pretenden que sea sometido a juicio, bueno, perfecto, pero con una serie de garantías. Porque se habla de lo que es el poder de policía administrativa. Y entonces, estos derechos se van a corresponder con la fórmula del Estado liberal, que sublima, ¿qué cosa? La posición de la persona frente a los avances del Estado. Esto lo han visto en Constitucional, cuando decimos el derecho constitucional divide los poderes para garantizar los derechos individuales, esencialmente. Bien, el artículo 16 de la Constitución francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que dice toda nación que no tiene los poderes divididos y los derechos garantizados, no tiene constitución. Ese era el ámbito de los derechos de primera generación. ¿Y cuál era el paradigma esencial? Los derechos civiles y los derechos políticos de la persona. Esto conlleva la necesidad de abstención del Estado frente a la esfera de la autonomía personal. O sea, el Estado no se metía en los negocios de las personas, no apuntalaba el mercado, no generaba cantidad de hospitales, que la persona gane su dinero y con su plata que pague un hospital privado a partir de su evolución económica. Bien, entonces el Estado cuidaba que el capitalismo se desarrolle y por supuesto no se metía ni en las transacciones ni en las políticas que después fueron las del derecho económico y social. Acá se intentó positivar un bagaje jurídico que antes era patrimonio del derecho natural. El derecho natural a tener una propiedad, el derecho natural a vivir sin que me maten, el derecho natural a que no me torturen. Bueno, ahora se positiviza. Se agregaron en las constituciones. Entonces antes Dios le daba los derechos al rey, el rey los concedía a los ciudadanos. Bueno, ahora los ciudadanos reunidos en asamblea
hacer una constitución y ese es el nuevo dogma. No hay un naturalismo filosóficamente teísta, sino hay un naturalismo racional. Es la razón de las personas. Bien. La idea era que el derecho no se separase del todo de la idea de moral de la época. Por eso el derecho tenía que atender a las reglas básicas de moral. Por eso decía el artículo 19, y lo dice hoy, las acciones privadas que ofenden al orden y a la moral pública. Porque si ofenden a la moral pública, ya van a ser sometidos al derecho. Bien. ¿Qué pasó con la segunda generación de derechos humanos? Estos nacen como consecuencia del desgaste de la teoría liberal individualista y el sistema económico que había propuesto el capitalismo. Un derrame que nunca llegaba, capitales que se acentuaban en muy pocas personas y una, como les puedo decir, un avance desmedido de la pobreza. Frente a eso, tenemos el avance del marxismo a principios del siglo pasado, que decía, dejémoslo al capitalismo avanzar, porque lleva en sí el germen de su propia destrucción. Porque no solo tenemos que la gente pueda emprender negocios y desarrollarse, sino que aparte hay un sistema financiero que dice, por ejemplo, si Jiménez vende zapatos, va a empezar a vender zapatos, y si vende muchos zapatos y quiere aumentar el precio, va a venir otro que vende zapatos y le va a obligar a bajar su precio. El liberalismo clásico decía que hay un punto donde la oferta de zapatos y la demanda de zapatos se igualan, que es la idea de mercado. El mercado es el punto donde se encuentran la oferta y la demanda. Y esto era mágico, no había que interferir porque siempre se encontraba. Y el que era, decía, qué bueno que haya gente egoísta, porque ellos van a salir del mercado cuando pretendan imponerse frente a otros. Pero ¿qué pasó? Imaginen que yo tengo una empresa que hace zapatos y no estamos en el supercapitalismo de hoy, estamos al principio del siglo pasado, y entonces yo vendo zapatos fuertes, bien armados, lindos, delicados, y me va bien, pido un crédito, consigo un galpón, una fábrica para hacer los calzados, consigo mucha gente para empleados para armarlos y trabajarlos, hasta que llega un momento en que tengo una gran empresa que vende calzados y la cotizo en bolsa. Como la bolsa de valores en época del liberalismo decía, el mercado no tiene fin, el mercado se desarrolla hasta un lugar en que la riqueza es increíble y no se puede ni siquiera cuantificar. Entonces, ¿qué cuenta saca el mercado de valores? Y Jiménez vende zapatos, hoy gana 100, si sigue así, mañana 200, pasado 300, después 400. Y pongo mis acciones a disposición del público. El público está conforme con la manera en que yo vendo mis zapatos y compra acciones de la zapatería de Jiménez. ¿Pero qué pasó? Llegó un momento que todos tenían zapatos. Buenos zapatos, pero la gente ya tenía su par de zapatos. El mercado todavía no había inventado eso de que uno no puede ser feliz si no tiene dos pares de zapatos o tres pares de zapatos. Entonces, ¿qué pasó? Yo no tenía más mercado para vender los zapatos. Tuve que empezar a dar licencia a algunos trabajadores y además pagar deudas de lo que yo había pedido prestado para hacer la fábrica, etc. ¿Qué me pasó? Llegó un momento que mi fábrica quebró, vino la crisis del 29. Mucha gente que había invertido en empresas que no prosperaron perdió todo su dinero y hubo una tremenda pobreza porque la oferta no se encontró con la demanda. Entonces, yo no tenía fábrica para hacer zapatos porque la había perdido, porque no pude pagar las deudas y además, aunque pudiera hacer zapatos, la gente no tenía plata para comprarlos porque mis trabajadores, junto con otros, los había despedido. Y entonces imagínense, el marxismo estaba de fiesta. El capitalismo encontró la horma de su destrucción. Háganse todos comunistas. Nosotros vamos a llegar a una sociedad sin clases, pero en el medio va a haber una sola clase, que es la trabajadora. Porque el Estado asume toda la organización, hace los negocios, etc. Y cada uno va a tener su casita, su salario básico pero digno, su mínimo estándar de salud, etcétera, etcétera. No pretendan más, pero tampoco tendrán menos. Cuando el capitalismo advierte que había mucha gente tentada
de partida hacia el comunismo viene el que algunos dicen fue el gran salvador del sistema capitalista, que fue John Maynard Keynes, que él inventa el modelo clásico keynesiano y dice que acá lo que está faltando es una oferta global para generar una demanda global. Necesitamos a alguien que tenga dinero, porque tiene la máquina de hacer dinero, y que dé trabajo, pero en obra pública. Entonces empieza a generarse lo que se llamó el sueño americano. Keynes dice, vamos a inventarlo primero en Alemania Occidental. Y empezó a funcionar bien. ¿Qué hacía el Estado? Mucha obra pública. Cañerías, autopistas, hospitales, escuelas. Y daba empleo a muchos trabajadores. Keynes decía, qué bueno que pongamos una cuadrilla para hacer un pozo y otra cuadrilla para taparlo, pero que le paguemos un sueldo a los dos. Porque entonces esos tipos con plata en la mano van a renovar su par de zapatos en la zapatería de Jiménez. Pero claro, me dicen a mí, mire Jiménez, usted le va a tener que pagar las vacaciones a esta gente. Y le va a tener que dar un sueldo anual complementario y le va a tener que cubrir las contingencias de salud. Y yo digo, por así el negocio no es rentable. Pero mire que por otro lado están los comunistas que le dan salud, trabajo, bla, bla, bla. Y entonces yo le digo, mire, así no puedo. Entonces el Estado te dice, voy a hacerme cargo de alguna parte de estas coberturas. Entonces el Estado tiene esa cobertura de salud, cobertura de jubilación, cobertura de parte del aguinaldo para que un trabajador tenga descanso, pero pago. Y nacen los derechos sociales, con lo cual el trabajador hace un nuevo acuerdo. No se hace comunista y si tiene un reclamo lo hace en el marco del convenio colectivo de trabajo. O sea, sindicalistas y empresarios se ponen de acuerdo, dicen cuál va a ser la condición de trabajo, cuál va a ser el salario y anualmente negocian si hay aumento o baja. Y el trabajador no hace una revolución marxista, sino que se queja cuando no se cumplen las condiciones del convenio. Y el capitalismo echó a andar de nuevo con el refuerzo de una acción estatal más fuerte. Entonces, los derechos de segunda generación nacen como consecuencia del desgaste de la ideología liberal individualista. ¿A quién había que proteger? A la gallina de los huevos de oro. ¿Y quién era esa gallina? El trabajador. Porque si el trabajador se muere, no hay mercado, no hay oferta, no hay demanda, no hay capitalismo. Por eso dicen que la democracia social no abjura de los estándares clásicos del liberalismo, sino que le agrega el aporte solidario. Como dice Vidal, los equilibrios de la libertad, que ¿dónde están? En el avance de la idea de igualdad. Entonces, se despliegan con éxito acciones reivindicativas de los movimientos económicos, sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XIX, consiguiéndose una formulación del llamado Estado Social de Derecho, que funcionó muy bien en Alemania de posguerra, en Francia, en España, en Italia y en los países nórdicos. Acá se confundieron un poco en América Latina y en vez de tener democracias sociales, tuvimos estados fascistas fundados en las ideas de Mussolini, donde Mussolini decía, denme su libertad y yo les doy seguridad. El Estado captaba todo y hacía todo en función de las personas que tenían una salida capitalista muy limitada. Por eso, en América Latina, particularmente en Argentina, no se desarrolló una socialdemocracia que tenía que ver con una actuación democrática de gremios, empresas, Estado, trabajadores, sino que hubo una actitud de corte fascista en general. Esto pasó en Argentina y pasó en toda América Latina, que explotó como una bomba generando cruentas dictaduras que llevaron a las violaciones importantes de derechos humanos. Pero en muchos estados nació y se desarrolló lo que se llamó el Estado Social de Derecho, que requiere necesariamente una democracia, una concertación acordada de los sectores y una base de un Estado liberal que funcione, para agregarle el matiz social. En este periodo, que es el nuevo, los derechos fundamentales no se expresan como prerrogativas del individuo, sino como prerrogativas de participación.
y para su implementación necesitan una política activa de parte de los poderes públicos. Nacen artículos como el 14 bis, que hablan de la vivienda digna, de las garantías del trabajo. Acá en nuestro país, una excelente ley de contrato de trabajo que todavía está vigente. Pero claro, esto era lo que Desaguet llama el constitucionalismo promesa, y promesa incumplida, porque el Estado prometía la vivienda digna, las condiciones de trabajo, y no tuvimos nada, porque nada se articuló democráticamente. Bien, esto se hizo a través de técnicas prestacionales y, por supuesto, la potente actuación de los servicios públicos. Yo siempre cuento que mi tío, que vive en Francia, ya está viviendo, ya está jubilado, no vive más en París, vive en Clichy-sous-Bois, que es como vivir en los suburbios, como en Batán de Mar del Plata. Un lugar muy bonito, pero ya no es más París, porque dice, yo estoy jubilado y no puedo pagar los impuestos de una casa en París centro. Pero no se quejan de que le saquen el 54% de los salarios el impuesto. ¿Por qué? Porque el estándar de salud, el estándar de educación, el estándar de condiciones de trabajo es increíblemente bueno. Hay desigualdades, pero tienen que ver con otras cuestiones. Pero se ha logrado en Francia, como en otros países europeo, la socialdemocracia, que ahora tiene algunos aspectos. Entonces, las distinciones que habitualmente hay entre derechos civiles y políticos, que son de la primera generación, y los económicos, sociales y culturales, que son de segunda generación, cuando son distinciones, se basan en una distinción sesgada y naturalista del rol y funcionamiento del aparato estatal, que pretende ser el garante exclusivo de la justicia y defensa. Este periodo de los derechos sociales impone la idea de generación de obligaciones positivas de parte del Estado. Acá Vidal Campos inventa la idea de la obligación en el derecho constitucional. Él dice un día, como hay obligaciones en el derecho civil, tiene que haber obligaciones en el derecho constitucional. Cuando, por ejemplo, el Estado no hace planes de vivienda o no da condiciones básicas de salud, algún ciudadano o un grupo social podría hacer un amparo para que se declare la inconstitucionalidad, pero por omisión, un nuevo tipo de inconstitucionalidad. Inconstitucional por no cumplir con los planes de la Constitución. Y esto en algunas situaciones se ha dado bien. Desde ese momento, el hecho de que el Estado tenga que hacer acciones positivas, fue el núcleo contenido esencial de los derechos sociales. Entonces, digo yo, tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales constituyen, además de prerrogativas jurídicas, un complejo de obligaciones positivas y negativas que incumben a los Estados. Si queremos que funcione la socialdemocracia, el Estado debe tener una serie de obligaciones contraídas democráticamente, pero no a costa de los derechos ciudadanos, para acompañar los derechos ciudadanos. Bien. Se impone ahora una autolimitación en la discrecionalidad del Estado en materia de disposición presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el Estado no puede gastar la plata como se le dé la gana. Tiene obligaciones económicas, sociales y culturales que hacen que el Estado tenga que usar parte de su presupuesto para planes sociales, para abrir escuelas, para abrir hospitales, para generar condiciones de salud. Lo que pasa es que, por ejemplo, Estados como el nuestro, que está deformado, pone un gran porcentaje de su dinero en planes sociales que asisten a la gente, pero no ayudan a generar un mercado que produzca nuevamente. Entonces ahí el gran problema es cómo arrancamos otra vez para que haya trabajo genuino para todos los trabajadores. ¿Qué pasa con los derechos de segunda generación? Si bien esta categoría histórica no sustituye completamente al modelo de derecho privado clásico, sí representa una corrección y una integración de las disfuncionalidades del liberalismo y del capitalismo, criticando algunos postulados del capitalismo, por ejemplo, la supremacía del derecho privado. Muchos dicen, ¿qué viene el juez
a ser garante de la Constitución si lo único que tiene que garantizar es que se cumple la ley. Pero cuando la ley viola la Constitución, el garante del sistema tiene que ser el juez, por lo menos en nuestro sistema. Bien, señalando las limitaciones de sus reglas fundantes, y ahora viene la idea de intervención estatal, toda vez que el funcionamiento libre del mercado, según dice Keynes, no garantizó resultados aceptables. Entonces, ¿cuál es el aporte de Keynes? Desde que vino Keynes e hizo su modelo de oferta y demanda global, se discute cuál es el rol que tiene el Estado en la economía y en la salud y en lo social. Pero ya no se dice más que el Estado no puede intervenir. La discusión es cuánto debe intervenir para que el mercado funcione, para que la sociedad crezca. Lo que hizo Keynes es asegurar que si el Estado no tiene una mínima intervención, el sistema no funciona. ¿Qué pasa entonces con la tercera generación de derechos? Estos derechos no postulan decir vamos a criticar y a limitar y a destruir los principios que hacen el Estado de Derecho, sino que los derechos de tercera generación se refieren a un nuevo consenso, un nuevo acuerdo, que a veces no es consciente, no es buscado, y que se da sobre una pluralidad de conceptos que afirman la dignidad de la persona humana y se encuentran justamente en el contexto de la modernidad, donde hay un campo fuerte para afirmar la idea de la dignidad desde la idea de los derechos fundamentales. También se llaman estos derechos de tercera generación derechos de cooperación y derechos de solidaridad, y son emergentes del desmedido desarrollo de la sociedad industrial, que ha tenido impacto en el medio ambiente y la calidad de vida del género humano, con repercusiones que hoy no nos imaginamos. Por eso, los derechos clásicos de tercera generación son los vinculados con el consumidor, que es la nueva gallina de los huevos de oro. Los primeros derechos sociales protegían al trabajador. Hoy se protege al consumidor, que es el que hace que funcione el sistema. Y se apunta en la destrucción de la democracia, requiriendo de mayor participación, y la idea de que los recursos de que se sirve el hombre no son más renovables, se agotan. Entonces nace la idea de, en materia ambiental, desarrollo sustentable. Podemos seguir produciendo y usando los bienes de la naturaleza siempre que permitamos que las nuevas generaciones hagan la misma utilización que hacemos nosotros ahora. Por eso todo emprendimiento requiere hoy lo que se llama el estudio de impacto ambiental. Estos derechos nuevos, los de tercera generación, están ligados a la consecuencia del desmedido desarrollo capitalista y el quiebre de la sociedad democrática con base en la corrupción social y política, en lo que se llamó la contaminación de las libertades. Tratan de propiciar la conversión hacia un nuevo sistema jurídico que vuelva a juntar a la sociedad y al Estado. Una sociedad más participativa y un Estado más coordinador y más planificador. Entonces, esta nueva generación de derechos, los de tercera generación, no están a favor del valor de libertad, lo entienden, pero buscan una idea de freno frente al abuso, lo que se llama el valor paz, que en modo alguno tiene connotaciones autoritarias, no es la paz a los palos a partir de una guerra, sino que pretende generar un matiz de síntesis que junta a las categorías históricas anteriores. Estos derechos, los de tercera generación, se preocupan de aquellas garantías ecológicas de los derechos económicos, intentando eliminar las tensiones que había entre las generaciones de derechos. Por ejemplo, yo cuando me recibí de abogado tenía mi materia derecho de los recursos naturales y del medio ambiente, y esta materia siempre empezaba con el tema de los recursos naturales, y había una clasificación muy conocida que se dividían los recursos naturales en renovables y no renovables. Por ejemplo, un recurso natural renovable puede ser la madera, porque uno va talando el bosque, pero las semillas de los árboles hacen que crezcan nuevos bosques. Y algunos no renovables son los combustibles fósiles, porque donde se acaben
las reservas de petróleo por los dinosaurios muertos, no va a haber más combustible fósil. Que uno diferenciaba a unos y otros. Bueno, ahora, con la velocidad que tiene el ser humano para apropiarse y utilizar los recursos de la naturaleza, no hay más recursos renovables. Son todos no renovables, porque, por ejemplo, yo digo, me voy en una zona boscosa y la voy a talar para hacer mueblería, construcciones de casa, de madera, etc. Y voy talando los árboles. Cuando esa tala la hacían los hacheros, con las hachas de doble mango, o con algunas rudimentarias maquinaria, no había problema, porque el árbol antes de caer ya había echado la semilla, y cuando el bosque estaba talado ya teníamos el otro bosque creciendo. Hoy nosotros podemos talar un gran bosque en una semana con los nuevos aparatos. Y aunque los árboles hayan echado semillas, como hemos talado todo el bosque, el viento es parte de la semilla y lo que tenemos es un nuevo desierto. Entonces el siglo XXI nos ofrece el concepto de desierto como nueva situación de la naturaleza. Con esto que les quiero decir, la naturaleza no se muere, cambia, muta. Lo que vamos a desaparecer eventualmente somos nosotros si no entendemos cuál es el giro natural. Entonces, por esa razón, los derechos de tercera generación, los del ambiente, el consumidor, pretenden limitar los modos de consumo irreparables e irrefrenables. Bien, esta es un poco la idea. Este valor que los nutre, que yo les llamo paz, está en proceso de adaptación y reconocimiento por la comunidad internacional, que no significa ausencia de guerra, sino que busca la idea de armonía interior. Una forma de cooperación que sea no violenta, que sea igualitaria, no explotadora, no represiva entre personas, pueblos y estados, intentando no solo abolir la pobreza, sino conseguir el bienestar usando adecuadamente los valores de libertad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este tránsito generacional de los derechos humanos? Bueno, las diferencias entre categorías o tipos de derechos humanos no afectan ni desdibujan la esencia y sistémica unidad. O sea, no es que uno puede elegir y decir los derechos civiles te los doy hoy y los económicos y sociales cuando tenga plata. No, todos los derechos son sistémicamente ordenados y tienen la misma calidad. Con esto podemos decir que todos los derechos fundamentales tienen juridicidad, son exigibles. Una vez consagrados, están interrelacionados los derechos de libertad, los derechos de políticos, de participación, se relacionan con los derechos económicos, sociales y culturales. Si alguien tiene un derecho o un deber fundamental solo cuando una norma jurídica lo dispone o lo establece, los beneficios y las obligaciones ahora exceden a la persona para vincular a la sociedad. Por ejemplo, antes yo quería demandar al vecino porque tiene un árbol y se mete en mi propiedad y me manda gusanos y bichos que yo necesito que lo corte y que no me avance. El único que podía hacer la acción soy yo, que soy el vecino. No puede venir un señor que vive en el puerto para demandar por mí al vecino del lado de mi casa. Pero en materia de medio ambiente, hoy la Ley General del Ambiente hasta regula la acción popular, que se llama la acción de cese. Cuando cualquier ciudadano ve que hay un daño ambiental, puede pedir a un juez que cese el daño para evitar consecuencias inimaginables. Y esta decisión del juez va a beneficiar a toda la sociedad o a todo el sector en que está ubicado ese bien. Por ejemplo, si mañana el gobierno nacional quisiera tirar abajo la pirámide de Mayo, que es un monumento histórico de la Argentina, podría venir un ciudadano de Salta y poner un amparo para que no tiren la pirámide de Mayo, que está en Capital Federal. Bien, este es un gran avance de las características de los derechos de tercera generación. Entonces, más allá de que sea formulado más o menos en forma precisa, los derechos fundamentales tienen carácter de principio, esto lo habíamos dicho, instituidos en esas normas como mandato de optimización. Con ello se afirma que los derechos fundamentales tienen una garantía, que es la garantía de su contenido esencial frente a todos los poderes del Estado. O sea, ningún poder del Estado puede decir yo no voy a validar
los derechos fundamentales. Por eso es tan importante el rol de defensa de los jueces. La juridicidad de una norma fundamental de la Constitución, por ejemplo, no se deriva ni de su justicia, ni la justicia de su juridicidad. Con esto hay que rechazar la idea de que una convención jurídica torna positiva una moral determinada objetiva, sino que la norma jurídica pone en vigencia lo que esa sociedad cree en ese momento determinado. Entonces, la legalidad constitucional no es estrictamente formal, porque si bien deriva de la ley que crea, se nutre de ciertos vínculos esenciales que hacen a las valoraciones de los constituyentes que son representantes de la sociedad. Esto les digo para los que dicen y los positivistas solo creen en el valor de una fría ley. En vez de los naturalistas hablan de principios morales. Pero la ley o la constitución la hacen hombres y mujeres que piensan, que tienen ideología y que las plasman en esas normas, que son un poco las ideas del día en cual se van evaluando estas cuestiones. Bueno, este es el tema. Yo realmente no voy a avanzar más. Tengo lo que vamos a ver la semana que viene, que es un trabajito sobre cómo los derechos económicos y sociales y culturales se van desarrollando en el sistema interamericano, antes de empezar con los derechos económicos y sociales que tenemos en nuestro sistema constitucional. Pero no quiero avanzar porque son pocos y estamos en el medio de los dos exámenes, pero tampoco quería que se atrasen demasiado. Así que les voy a subir este trabajito y uno más vinculado con el tema que vimos ayer, para que tengan para ir formando ya el material de estudio para el segundo parcial. Bien. Bueno, ¿tienen alguna preguntita para hacerme del tema de hoy? No. Bueno, los dejo entonces y les mando el material que Soraya seguramente entre hoy y mañana lo va a subir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.